A menos de una semana de la tragedia del colapso del techo en Zapatería, ubicada en el centro de Culiacán, el líder de los locatarios, Óscar Sánchez Beltrán, informó que ya hay un avance del 15% en la verificación y diagnóstico de los establecimientos más antiguos. Detalló que se comenzó con las estructuras más antiguas, es decir, las que tienen hasta 100 años de haber sido construidas. Además, señaló que se trata de un trabajo lento, ya que se debe realizar una inspección muy rigurosa debido a la importancia del tema. Quiero precisarle que inicialmente no es la verificación, inicialmente se está realizando visitas de Protección Civil, se hacen algunas observaciones y se pide el plan de contingencia industrial, que implica que tengas que contratar una compañía independiente de seguridad industrial para que vengan y te hagan un diagnóstico de las medidas de emergencia que requiere tu local, porque es un traje a la medida, ¿no? Para cada negocio. Óscar Sánchez señaló que hay 5 locales suspendidos de actividades debido a no contar con un dictamen de riesgo y eléctrico. Estos lugares son una casa de empeño, una de venta de accesorios para celulares, accesorios para dama y también un lugar de ropa para caballero. Para Luz Noticias, Brianda López.